Yo vivo prácticamente al día, todo mi dinero lo he metido a las fundaciones, todo el dinero que he ganado con conferencias que he dado, que llegué a cobrar hasta 200 mil dólares en algunas conferencias, como cobra hoy los Obama o cobran los Clinton. Afortunadamente tuve esa ventaja, cada centavo de ese ingreso lo doné a las fundaciones. Vicente Fox, expresidente de México, sostuvo durante una entrevista que derivado de las medidas extraordinarias para combatir al COVID-19 en el país y sacar adelante sus fundaciones, ha presentado dificultades económicas, mismas que lo llevaron a asegurar que difícilmente tiene para comer. Durante una entrevista, el exabanderado por el Partido Acción Nacional narró su día a día ahora que se vive la cuarentena en Guanajuato para la cadena de CNN en español. Insiste en que usted se fue de la presidencia forradísimo, dos o tres veces más rico de como llegó. ¿Qué usted responde a eso? Que ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Cuando el presentador del programa le preguntó sobre cómo se siente personalmente y cómo le hace ahora para dar órdenes, bromeó al principio. Sin embargo, con tono más serio dijo, tuvimos que cerrar las tres fundaciones porque pudiera haber brotes de contaminación, lo que es Centro Fox, Vamos México y lo que es Crisma, que está en San Miguel de Allende, donde atendemos a 250 personas con discapacidad cerebral y que por el momento no es posible atenderlas porque ponemos en riesgo su salud. Respecto al problema epidémico, el presentador le preguntó al exmandatario si confía en los números oficiales que ofrece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a lo que Fox expresó que no. ¿Usted como ciudadano mexicano confía en la información oficial que está ofreciendo el gobierno de López Obrador sobre la pandemia, sí o no? No. Asimismo, durante la entrevista se le pidió su opinión sobre el incidente que tuvo AMLO respecto a una publicación de The New York Times que cuestionaba las cifras de la Secretaría de Salud y aseguraba que no se admitían los números reales para no dañar su imagen pública. Esta pregunta hace referencia a la publicación titulada Cifras ocultas, México desatiende la ola de muertes en la capital, en la que el periodista Assam Ahmed asegura que en la Ciudad de México se ocultan muertos por el SARS-CoV-2 y se maquillan las estadísticas. Al respecto, el empresario señaló la concentración de poder que tiene el actual presidente de México y que esta nubla su buen juicio y capacidad para escuchar a quienes piensan distinto. Mira, lo que pasa es que cuando se tiene tal exceso de poder, se tiende a no escuchar otras voces y se tiende a pensar que uno tiene la razón y siempre tener la razón. No importa lo que los demás digan, claro. Esa es la circunstancia en la que presidente en este momento. Mencionó Fox para recordar el caso del Consejo Coordinador Empresarial cuando se presentaron 68 propuestas, mismas que fueron rechazadas por el jefe del Ejecutivo Federal. Las bateó como buen beisbolista, todas pa' fuera.